Vamos allá. ¿Estamos todos? Bueno, y Manuel, ¿qué tal? Es que Martínez de, Hola, de Marca. Eh, me imagino, ¿no? Que sea el nombre propio que te tan en la cabeza a ti, al igual que a miles de deportivistas. ¿Cómo está Lucas? Pues ahí va. va. Va avanzando. Va un poquito mejor, la verdad, pero bueno, con muchas, con muchas dudas de cara a este fin de semana. Todavía nos queda mañana, pero eh, en contra de lo habitual, no soy muy optimista. ¿Qué tiene exactamente? Bueno, anda con una molestia ahí en la, en la rodilla y, y bueno, está dando un poco de lata y vamos a ver si para, para el fin de semana, pero ya te digo que, que igual llegamos un poquito justos y, y igual hay que esperar una semana más. La parte buena de todo esto es que sería la tercera semana que no está Lucas y el paso adelante que ha dado Hugo Rama, ¿no? Por ejemplo, en su posición. Sí, sí, sí. Bueno, lo llevamos comentando muchas semanas, ¿no? Como... Cómo trabaja la gente que, que está apareciendo menos en los, en los partidos, por desgracia para mí, porque tengo una gran competencia dentro de la plantilla y, y bueno, no es ninguna sorpresa para los que estamos en el día a día. Eh, creo que hay gente ahora que no está teniendo los minutos que merece con un rendimiento entre semana espectacular y, y bueno, pues están preparados y, y bueno, ahí se ha visto, ¿no? El momento que le ha tocado salir, el rendimiento que ha tenido Hugo y otros que que no están apareciendo y que estoy seguro que cuando les toque, porque les va a tocar de aquí al final, eh, van a estar preparados para ayudar al equipo. Hola Mister Luis de la Cruz, Diario As. Hola. Eh, dos victorias fuera de casa, vuelta a, a Riazor y un Riazor, eh, que tiene que ser decisivo, solo por número de partidos de aquí al final. Eh, ¿Qué partido esperas mañana con Unionistas? Que es un rival complicado además fuera. Pues un partido muy igualado. Eh, yo creo que si hay una palabra que define a Unionistas es competir. Es un equipo que compite de maravilla, que, que deja poco, que tiene un balón parado muy bueno, eh, que cuando le dejas, eh, si juega, juega, si tiene que contraatacar, contraataca. Eh, bueno, es un equipo, ya te digo, un, una plantilla muy bien confeccionada, un equipo bien entrenado, un equipo que, bueno, que a todo el mundo se lo pone muy difícil. De hecho. Creo que solo le ha ganado el Celta B de los de arriba hasta ahora. Eh, bueno, pues un equipo que, que va a venir a rezar además con, en buena dinámica después de dos victorias, eh, que ganó en Tarragona hace dos semanas. Eh, bueno, pues un partido muy igualado, muy competido y, y bueno, en el que, como dices tú, pues estoy convencido que nuestro número 12, que es nuestra gente, pues, pues nos, puede, nos puede hacer la diferencia. Eh, una semana más, eh, juegas antes que el Barça B, que ahora mismo es el equipo más pegado. Eh, ¿Bien, mal, indiferente? No, no ¿sabes qué pasa? Que, que estamos centrados en nosotros, porque si piensas en los demás, ya lo llevamos semanas comentando, pues eh, es inevitable, somos humanos y el otro día con el, con el 202 Asuna, pues eh, todos estamos mirando y de repente pues... Al portero de Sassuna pues, pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Que, no es, que no es habitual, pero es fútbol, entonces bueno no podemos perder el tiempo en, en pensar en los demás. Creo que tenemos que centrarnos en nosotros. Si nosotros hacemos nuestro trabajo pues eh, será otro pasito más adelante y, y creo que tenemos que tener los cinco sentidos ahí. Creo que eh, además el rival de esta semana nos obliga a no, a no despistarnos. Bueno pues ojalá saquemos los tres puntos y luego oye pues si los demás fallan mejor, pero, pero siempre haciendo nuestro trabajo. Hola, ¿qué tal, Imanol? Pepe Torrente de la cadena Copia. Otro de los temas de la semana y justo has, has hablado hace un momento, ¿no? De ese jugador número 12 que es la, la afición del deporte es la sanción al estado. En principio dos partidos van a recurrir. Vamos a ver el tema de los plazos, pero se podría jugar a, a puerta cerrada. No sé cómo valorar la sanción y el hecho de que ya había deportivistas que tenían incluso ya organizado el, el viaje para animaros. No, sobre todo con pena por nuestra gente. Sobre todo con pena por nuestra gente, ¿no? Porque bueno, estamos disfrutando. Cada, cada salida con, con, bueno, con la cantidad de gente que viene y no solo la cantidad, sino la calidad, cómo, cómo vienen, cómo animan, cómo nos hacen sentirnos en casa. Y, y bueno, estábamos convencidos que esta hoy iba a ser una oportunidad más, además en un campo emblemático, en un campo que tiene bueno, su magia, porque es un campo como de los años 80. Eh, con una afición también muy suya, la de ese estado, muy, muy pasional, bueno, pues hubiera sido un bonito espectáculo en las gradas y, y no lo vamos a perder. Bueno, pues acatarlo y sobre todo con, con pena por nuestra gente, porque no puedan ir. Y luego otro de los temas, ya sé que te gusta ir partido a partido, ¿eh? pero es inevitable ya mirar un poco el, el calendario. Se habla de, bueno, el deporte tiene un calendario más favorable porque el bar sabe si tiene que enfrentar a los de arriba en las últimas jornadas. Me imagino que el calendario lo conocerás al dedillo, aunque, aunque quieras ir, ir partido a partido. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación de que el deporte tiene mejor calendario. No, es pues que decimos cosas que no tienen valor, que no tienen peso. Eh. Decimos cosas, opiniones. Bueno, todo el mundo tiene una opinión y. Y es respetable, Tim Minchi lo explica muy bien. Eh, bueno, yo creo que los calendarios a estas alturas no son fáciles para nadie. Si me dices mmm, cuando queden dos partidos que hay equipos que no se jueguen nada, eh, que ya hayan conseguido su objetivo por algún lado o que hayan perdido, pues oye, un rival que haya descendido. un rival que. Pero a estas alturas, cuando todo el mundo tiene opciones de todo, creo que, creo que valorar la dificultad de un partido. A priori es bueno, pues es, es muy difícil porque cada semana vemos sorpresas y cada semana vemos lo difícil que, le, que es para todo el mundo ganar. Eh, y manuel buenas. Adrián de la Ser, el ritmo Hola. que lleváis que es, es buenísimo, pero fíjate el, el Barça ve que vamos no, no levanta el pie del acelerador. Eh, no sé si crees que este ritmo va a ser el necesario hasta el final y si llega a agobiar un poco toda esa exigencia de puntos. Y al hilo de esto, si la presión dentro de todo esto es ahora mismo un enemigo importante de, del Depor y que es algo que hay que, que hay que trabajar con ello. Yo estoy preparado para que el ritmo sea este. Estoy preparado para que lleguemos a la última jornada jugándonos algo. Estoy preparado, absolutamente. Creo que nos tenemos que preparar todos para eso. Porque es el deporte de alta competición y lo normal es que en todas las ligas, en la última jornada, los partidos decidan cosas. Pues vamos a prepararnos para ello yendo semana a semana y, oye, ¿y si luego pasa lo contrario, pues ya nos alegraremos y nos abrazaremos y lo disfrutaremos, pero lo lógico es que lleguemos a la última jornada con el Real Unión eh, jugándonos ahí cosas y, y yo estoy desde luego preparadísimo y además creo que el equipo también lo está, creo que el equipo, eh, bueno, lo hemos comentado muchísimas veces desde hace semanas, meses, eh, ha elegido un camino claro que es centrarse en lo siguiente y, y eso nos, nos da la tranquilidad de que, bueno, de que no hacemos cábalas, de que no pensamos más allá que el siguiente rival y que, y que entendemos que es el mejor camino para estar centrados en lo que realmente está en tu mano que es lo que puedes hacer cada semana. Y entonces crees que va a ser necesario mantener este ritmo de victorias y sí, victorias también cada semana para poder cantar el alirón, ese premio gordo del, del ascenso directo. A ver, no tengo una bola, si la tuviera, pues no estaría aquí seguramente. Ya me habría, me habría tocado la lotería cinco o seis veces y pues estaría seguramente pues, en Miami o en las en algunas islas por ahí tomando el sol. Eh, bueno, lo que dice la realidad es que nosotros estamos en buena dinámica, pero hay otros equipos que también lo están y, y que además tienen comportamientos estables, que no son casualidades, que son equipos que, bueno, que tienen un potencial importante y, y lo lógico bueno, es eso. Si no pasa, repito, pues nos vamos a alegrar un montón, pero estamos preparados para llegar a la última jornada jugándonos algo y además si es en reazor, estaremos muy contentos porque otra vez seremos 12 y oye, pues si se da, que se dé porque, porque estaremos tranquilos. Pero repito, para nosotros no hay nada más que unionistas en la cabeza. El domingo eh, es un partido que al final depende de nosotros eh, y es lo que, lo que está en nuestra mano. Eh, de unionistas precisamente ayer decía pablo vázquez no que para él es uno de los equipos más completos no que es capaz de muchas facetas del juego hacerlas bien no eh, en, en, en distintos roles no sé si estás de acuerdo y, y, y a priori parece un partido de esos de pico y pala de esos eh, difíciles ¿no? sí 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 lo has definido lo has definido bien ¿no? es un rival que todos sus partidos son Igualados, difíciles, de, de, bueno, de pocas ocasiones, se conceden poco. Eh, luego, si tú no estás bien, ellos van sacando por aquí una cosa, por ahí otra. Es un rival, bueno, ya te digo, una plantilla muy bien confeccionada, eh, en un club bonito, en un club que hace bien las cosas, mm, eh, un equipo bien trabajado. Eh, van a venir ellos con la ilusión de, bueno, de mirar para arriba, de la copa, de otras cosas, están en una buena dinámica, van a traer gente, porque tienen una afición también que, que les apoya. Y, y yo creo que va a ser un partido difícil, pero sobre todo estoy tranquilo porque estamos preparados, o sea, somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar el domingo. Y, y ahí dentro de la caseta no hay ninguna duda de que nos va a tocar eh, bueno, pues pico y pala y, y, y picar piedra el domingo, porque el Universidad no te regala nada. Bueno, si Manuel Leder Pereira del Deporte Campeón hablaba bueno, un poco de, de lo que engloba Unionistas ¿no? como club, ¿qué te parece ese ejemplo de fútbol popular y su gestión en los últimos años, tanto dentro como, como fuera? De... Sí, admirable. Bueno, yo, yo, he estado, yo que estuve viviendo en Guijuelo, en la provincia de Salamanca, eh, bueno, viví el, el, la Unión Deportiva Salamanca, Unionistas, aquellos años en los que, bueno, pues siempre me ha parecido una ciudad muy futbolera. Eh, Salamanca, los que somos de mi generación, siempre nos recuerda aquellos, aquellos bueno, grandes años, incluso en primera división. Y, y es verdad que, bueno, pues han tenido ahí un, un lío y, y, y bueno, eh, ahora han salido... Eh, Club hubo extisiones, hubo momentos difíciles eh, y bueno, un unista la verdad que lleva unos años haciendo las cosas muy muy bien. Eh, creo que ya te digo que tiene una gestión muy buena, que lleva años ahí en una categoría eh, bueno pues tan importante como la primera red. Repito otra vez a nivel de dirección deportiva, de confección de plantilla, de entrenador, de gestión, un equipo muy bien trabajado y, y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que bueno, pues un equipo de esos de, de sin gran nombre, pero que hace muy, muy buenas cosas y que demuestra que en el fútbol no hace falta, eh, bueno, tampoco tantos nombres para conseguir resultados si haces bien las cosas. Sí, hola, Manuel, soy Marcos de la Opinión. Eh, la semana pasada, además de Lucas, pues está, estaba Mella, que admitiste que había un riesgo posible de lesión. No sé cómo está esta semana, si, si ya está pues, mejor o si cuentas está bien, bien. Sí, está bien, está bien. La semana pasada venía de, venía de la selección de haber jugado casi tres partidos enteros en, en siete días. La víspera del partido acabó con una molestia en el isquio y bueno, la verdad es que era un riesgo importantísimo. Esta semana bueno, tuvimos al inicio de semana dos días libres para recuperar, él también a nivel mental y ha hecho la semana completa y está en perfectas condiciones. ¿La única duda entonces entre él y Dago en la alineación? Bueno, dudas, el entrenador siempre tiene dudas eh, y, más los, y más los viernes en sala de prensa, pero, pero no, hay, no hay muchas dudas para esta semana. Gracias.